onda? ¿Te gusta? ¡Qué bonito blazer! ¡Me gusta! ¡Sí, Denise, señor! Entonces. ¡Qué guapo! A ver, espera, estamos hablando del look. Por favor, háganle un paneo. El look muy otoñal. Miren el reloj que tiene. El, ¡qué cool! Una vueltecita. Muy bien. ¡Qué guapo! ¿Quién te eligió la ropa o te la elegís tú? Pues sí, es de una tienda aquí en Garland, que es de aquí de Dallas. Porque, okay. Pues, sí, bueno, pues déjame introducirme primero. Me llamo pues Damián. En las redes sociales estoy como el Famous Damian y pues así es como me conocen. Pero para la gente que no sabe quién eres y si estás nominado, por favor, díselos en pantalla. Estoy aquí de parte de Pepe, me invitó y pues me llamo el famoso Damián o el Famous Damian, así es como estoy en las redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, mira cómo Snapchat. Vende la tengo, impresionante. ¿Cuántos años tienes, Damián? 14 años. ¡14 años! ¡Ay, vida! ¡Qué padre! ¿Desde qué edad cantas? Pues apenas voy empezando. Sí, apenas voy empezando, ya llevo como unos cuantos meses. ¿Y cómo descubriste que tenías el talentito? Porque no cualquiera tiene la voz, mi amor. Sí. No, pues yo empecé del baile. Empecé del baile y ya me fui yendo más para el canto. Y ahorita pues estoy entre medio, ya estoy enfocándome de todo. A ver, baila un poquitito. ¿Qué eso. Acá la producción quiere que baile. Sí, si vas a decir yo bailaba, pues baila, ¿no? Vamos a ver. Vamos. ¡Vamos! Mira que es un arte eso, ¿eh? ¡Bravo! Gracias. Oye, ¿no te vas a presentar en talento? ¿Tengo mucho talento? No tengo planes. No tengo planes para hacer eso todavía, pero pues a lo mejor en el futuro sí. Productores, chéquense esto. Oye, ¿quién era tu artista así que dijeras, me inspira, por eso empecé a cantar? ¿A quién admirabas? Fueron varios, pero... Yo creo que los que más me inspiraron fueron como Virlán García, Cornelio Vega Jr. Y pues sí, fui me inspiré pues por ellos dos también, así pues me gustaba mucho la música. Pues sí, la música que pues estoy empezando a cantar es pues sierreño. Es lo que estoy empezando a cantar y pues sí, ahorita vamos. Bueno, qué bien, 14 añitos, te espera una vida. Sí. Oiga, pero también hay guapango en pareja, ¿eh? ¿Ah, sí? Por favor. ¿Bailamos? Por favor. No. ¿Bailamos de pareja? Sí. Te hemos contratado para este programa para que luzcas tu baile también. Vamos. Está en el precio incluido. Ten cuidado. Vamos a ver. Porque tal vez nunca ves una mujer encuerada. Eso es lo que... La va a ver en cualquier momento. Ya le va a ver la cara a Dios. Vamos a ver. Vamos. Señor, en exclusiva, ¿eh? Vamos. Ay, Dios mío. ¡Esa! ¡Bravo! Oye, es un peligro. 14 años es un peligro, ¿eh? Enciérrenlo hasta los 18. Porque es un peligro. Muy bien. Oigan, señoras, amarren a sus hijas porque en una de esas le sale con hijo y todo, ¿eh? No, hombre. Pero yo sí muevo bien las caderas, mi amor, porque yo soy claro mexicana. Que sí, claro que sí. ¿Con quién crees que estabas o qué? ¿Está guapa? No. Está hermosa. Bueno, te deseamos mucha suerte. Acá estás en el premio correcto, en la fiesta correcta. Sí. Y hay mucha gente de tu generación que todavía cree que la música grupera tiene que seguir. Sí, claro que sí. Está bueno. Uh-huh. Que no escuche reggaetón, que escuche música. Todo. ¿Sabes bueno, es pues bueno sí. Escuchar de todo. Siempre. Sí, es bueno de todo. Sí, claro que sí. Y pues así, como les digo, pues yo empecé por el baile, pero no siempre era baile mexicano, siempre era... Antes tuve mis etapas, como les digo, pues tuve mi etapa de rapero, tuve mi etapa así de breakdance. Todos, sí, claro. Luego ya fui ya... Terrible. Y sí. Oye, bueno. Pues mucha suerte. No, sí, muchas gracias, muchas y gracias. Y qué bueno que estés acá y además que te vistan así porque eso siempre cuenta. Sí, claro que el sí. El look claro siempre sí cuenta.